La cuestión es cómo se sube ahí. Sí, tío. Yo, ¿qué se sube? Se ponen cabezones. Solo una cueva. Explorador. Descubrí 100 lugares. Aquí no es. En el nombre de Dagon, ¿quién eres tú? Habla o te partiré en dos aquí mismo. Ah, yo formaba parte de la banda de estas ruinas. Mi colega enloqueció y robó la espada del jefe, pero me echaron la culpa a mí. Mira, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Limpia el suelo con estos idiotas, me da igual. Pero quítate de mi camino. La dama, parida. Pues lo que quieras, chica, no, yo no me meto. Encuentro la espada robada. Oye, tío, de verdad, esta porquería. Quizás avanzo desde aquí antes que del otro lado, tío. Estoy dando la vuelta a toda la montaña. Nido de dragón. Lobos. He escrito el de fuego, que me gusta. ¿Puedo desbloquear alguna más?
Ahí viene. Ahí. Pero bájate. Bájate, valiente. Cola. Que no me iba a pillar. No menos. Ya son tres. Por hoy. Son tres. Está bien. Te mates. Te mates. Mates. Oh. Creo que no saca ningún careta aquí. Muy crossis ayer. Escudo orco,
se la tomó el pobre. Se quedó ahí a punto. Se cree un Doba. Vale, vamos a gritos. Vale, seguimos por donde íbamos a ir, ¿no? Vamos hacia allí. Lo malo que ahora voy a bajar. Y no voy a poder subir otra vez. Me cago en... Me va a pasar igual que antes por el otro lado. Vale, no, voy bien. En teoría voy bien. Escalones voy bien. Ahí delante. Es ahí, ¿no? El nicho ese que me había dicho el otro. De los vampiros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y otro? Mapa, ¿dónde estamos, tío? Al final era una cueva, ya verás tú. Tengo que escalar por una cueva. Ahí está. Escrita del nicho lóbrego. Se hace así, se estrecha. Estos vigilantes no saben cuándo rendirse. Creía que les habíamos enseñado una lección cuando atacaron sus amigos. Venid por sí. Son vampiros. El otro no me estaba esperando aquí. Uy, ¿esto cómo se abre? No veo. No hay cadena ni nada. Entra por aquí. No. ¿Por dónde he entrado yo? No entiendo nada.
por aquí no venía. Ah, amigo. Ultratumba. Que se peguen entre ellos, ¿no? El otro no ha venido a la cita, el compañero. Vale, esqueletos. Viene sangrentada, está acabada de comer, ¿no? Hostia, me mata, ¿eh? Ah, bueno. ¡Estoy perdiendo la vida! Uf, ahora no. Ahora no. ¿Qué ha sido? Me ha puesto donde la araña está muerta. De la muerte, tío. ¿Por qué tanta vida esto? A mimir.
Laberinto. Me equivoco de camino. No. Lo bien recibido. Tío, he perdido. No me ayuda nada el mapa este, la verdad. Vale. Vale, esa es la cueva esa que he visto antes. Si partimos del sitio donde he matado a las vampiras sangrientas, ¿ya? Te va a dar la bienvenida. Aquí ni nada. Y ni nada. Hay una palanca aquí, tío. De una, tío. Mata de una. ¿Y este Inés? Buah. Buah, ¿cuántos enemigos me quedan todavía ahí por delante ahora? Vienen los dos. Dos vampiros ensangrentados. Ah, vale, la sencilla. Joder, la pava, tío. Dura, ¿eh? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde demonios salió eso? ¿Qué ha sido eso? Ahí viene hasta la araña, tío. Me he equivocado, esa no era. ¡No!
Ya ha resucitado algo ahí. Una de esas ha sido la que me ha matado. Iba encima. Estoy muerto. Muertísimo. Joder, han pillado entre los dos, tío. Poca gente de mierda esta. No le puedo quitar tan poquito con el... con la lente de fuego. ¿Puedes a venir? Tiene que invocar a Tronach. Máxima tensión. Vale. Vale, esa ya no se levanta. Guardado rápido. Hay que ir a por el maestro, pero aún todavía me queda otro envenenado de eso. Sangre lenta que dio. El mastín. Está muerto aquí. Desde los barrotes podré darle al maestro. Me ha pasado una cosa ahora que no le... no. No le he soltado el gatillo, he soltado la flecha directamente. No, no, estoy poniendo más flechas. Vale, pues vamos contra el maestro. Pero antes... conjuración. Voy a jugar con magia, ¿no? Pues venga, vamos.
Te lo despego. ¡Que se va! Muy bien. Que no huya el cobarde. Joder, vienen los dos fuertes contra mí, tío. Hasta la palanca. ¿Qué es esto? ¿Bien? ¿Vienen o qué? Vale. Yo tengo magia. ¿Te lanza o qué? Ahí le podría dar un flechazo. Se va por ellos. Qué grande. He ido por ellos, tío. Creo que se lo han pelado ya. Venga, va por ellos. ¿Qué amenazas? Viene la otra a salvarlo. Para ti. ¡Ah!
Se la ha cargado de una. ¿Y el Loki? Loki es. Ah, has caído, ¿eh? No sé cuántos eran, porque como invocan a la mierda de estas. En el momento que mi Atronach se vaya, hacemos otro, por si acaso. Ya murió uno por eso. El esqueleto aquí. ¡Qué mierda! ¡No! Que está bugueado. Vale, hay que llevarlo para allá. Ya era hija de uno, ¿no? ¿Dónde? ¿Quién te ha enviado? Esperaba a alguien como yo, al menos. Pues, ¿no lo distingues a simple vista? Una vampira. No les agradan mucho los vampiros, ¿eh? Bueno, mira, mátame y habrás eliminado a un vampiro. Pero si hay otros buscándome, es que sucede algo importante. Y puedo ayudarte a averiguar de qué se trata. Mi familia vivía en una isla al oeste de Soledad. Supongo que seguirán allí. Por cierto, me llamo Serana. Me alegro de conocerte. Estoy tan perdida como tú. Todo es muy distinto a como era cuando me encerraron. Yo preferiría no entrar en ese tema, si no te importa. Perdona, es que aún no sé en quién puedo confiar. Volvamos a mi hogar. Allí sabré mejor a qué atenerme. Vale, vamos. Que me interesa dejarla ahora. Hay un camino tan lejos ahí. Hay otra salida aquí, Serana. Hemos entrado por aquí. Hemos entrado por allí.
¿Por dónde hemos entrado? Por allí. ¿Qué es esto, tío? Me cago en la... ¿Por qué hay gárgolas? Wow, que me crujen. Bueno. Ah, vale. Que tengo lo de Melatonach. Digo, ¿qué me pasa? ¿Soy vampiro ahora o qué? Salida. Creo que es el camino correcto. Empezaba a preocuparme. Si somos vampiros, ¿podemos ir a las ciudades? ¿O no? Tengo una mierda. Esto me ha dado, tío. Otra cosa, puede morir Serana. Porque la puedo utilizar para muchas misiones. Así no veis solo. Joder. Nada bueno. Hay más abajo. Mal en peor. Bueno, no queda mucho. Pero aquí va a haber pelea, seguro. ¿Quién está ahí? Sabía que... ¡Hostia! No, será como va ahí a tope, ¿eh? Mientras se pega. Uy, se la ha dejado medio... Mira por mí, tío. ¡Mira por mí!
Bueno, de un golpe se va a cargar. Y desde aquí. Le cae la flecha. Y una que cae vieja y otra que cae detrás del. Esa la da. Y viene. Infierno. Salvación, salvación. No, creo que haya más enemigos porque. Espérate. Sí, bonito, bonito. Vale, vamos a. Vamos a carrera blanca. Pero no digas nada por ser lo que es. Vamos a ver si está todo en sus cofres. Ponte cómoda. Si digo espérate aquí, se quedará en casa. Pues el dragón. Dejamos. Ahora sí puedo. Vale, aquí era la cama del renacuajo. Bien. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí en esta parte. ¿Qué ciudad más curiosa? ¿Te gusta? Está tan abierta. Luego lo vuestro. En el siguiente iremos con Serana, la acompañaremos a su casa y veremos la trama de los vampiros. Yo me acuerdo, creo que era la hija del jefe o algo, la tenían así como prisionera por alguna razón, creo. Pero no sé muy bien. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.